Rosa Galisteo, yo creo que está un poco aturdida pensando, ¿por qué soy una con ella? La verdad que sí, que me está viniendo este año todo de golpe. ¿Por qué crees tú que pensamos que eres con ella? Bueno, pues una cosa que yo hasta hace pocos meses no lo había tenido en cuenta. Quizás sea pues la labor que yo hago en la cultura, promoviendo talleres y llevando asociaciones, siempre implicada en este mundo, quizás sea por eso, pero vamos. Es curioso porque las mujeres parece que no nos creemos, no nos acabamos de creer que sí que somos importantes. Rosa, cuéntanos un poco tu historia. ¿Quién eres tú? Bueno, pues yo soy una mujer que nació a finales de los años 50, que por circunstancias familiares no tuve acceso a la educación y parece que cuando algo no puedes hacerlo es cuando más ganas tienes, por lo menos a mí me pasaba. Y no sé, yo recuerdo desde niña mi pasión por los libros. A mí me gustaban los libros, pero me gustarían como objeto porque yo no sabía por qué me gustaban los libros. Y yo le pedía a los reyes libros. Y a mí me gustaba coleccionar libros. Y me interesaba mucho la gente que leía y que. Y ese mundo me interesaba desde pequeña. Y bueno, pues. Ya de mayor. Pues yo pensé que nunca es tarde, ¿no? Si tú tienes ganas de aprender. Y por circunstancias también de trabajo, me vine aquí a vivir a Córdoba. Y. Cuando nacieron mis dos hijos mayores y ya pensé que ya podía yo dejarlo un poquito más libre y tener yo un tiempecito para mí, pues me enteré que cerca de casa había un centro de educación de adultos y ahí empecé a estudiar. Yo tenía conocimientos porque en casa sí me habían enseñado lo básico, pero bueno, necesitaba mucho. Y entré en el Colegio de Educación de Adultos. Y eso cambió mi vida por completo. Rosa, ¿tú no habías ido a la escuela cuando eras pequeña? Muy poco, yo iba. Pues mira, a mi madre, si se iba a la temporada de las aceitunas, yo estaba 3 meses de invierno sin ir. Si se ponía malo alguno de mis hermanos, yo los cuidaba. Entonces yo iba a lo mejor 3 días, 4. Yo hay cursos que miro en la cartilla escolar y tengo 20 días de asistencia a lo largo de un curso. Y luego eran colegios donde estábamos mezclados, no había cursos, era todo. Yo allí había niñas de 15 años y había niñas de 7 años. Y la maestra cada una nos ponía. En fin, era una cosa muy. Y eso fue así, hasta que, bueno, aquí en el Centro de Educación de Adultos, pues cuando ya obtuvimos el graduado escolar y ya no se nos permitía seguir con esa metodología de la educación de adultos. Pues a mí se me vino el mundo abajo porque yo no podía ir a un instituto y estar toda la mañana, todos los días. Ya para una ama de casa eso era un poquito inviable. Y bueno, nos juntamos algunas mujeres que tenían las mismas inquietudes que yo, junto con algunos profesores, y pensamos, ¿y por qué no hacemos una asociación? Y hacemos esas actividades que demandáis dentro de la asociación. Y así nació Plaza de la Juventud, con antiguos alumnos de la escuela de adultos. Y hacíamos talleres con lo que la gente nos demandaba. Al que le gustaba el teatro, pues hicimos un grupo de teatro, al que le gustaba la pintura, de pintura y así. Rosa, has pasado como muy por encima de todo lo que es tu vida al comenzar esa inquietud y a desarrollarla. Ser ama de casa, ser madre, ser esposa, con querer ser alguien tú. ¿Cómo se compatibiliza eso? Pues no lo sé, pero yo tenía muchas ganas de ser yo. Yo. Para mí era vergonzoso estar en una reunión y si se hablaba de la guerra del Golfo, si se hablaba de literatura, yo no conocer, no tener esa cultura. Y yo me planteé que yo tenía que saber. Eso, por lo menos, que a mí me interesaba, yo tenía que aprenderlo. Y claro que sí. Me puse, saqué tiempo de donde no lo hay ¿Tu y. entorno cómo te ayudó? Bueno, pues en casa, bien. Yo, cuando planteé ir al centro de educación de adultos, pues bien. Mis hijos se adaptaron, mi marido también.
Ya no tengo más familia aquí en Córdoba porque mis padres son de allí del pueblo. Y bueno, pues yo me he traído a mi hijo a los talleres. Mi hijo pequeño ha asistido conmigo a los talleres. O lo dejaba aquí en el patio jugando y lo estaba viendo por la ventana. Él sabía que yo estaba aquí si necesitaba cualquier cosita. Pero bueno, así nos hemos ido adaptando. Y bueno, yo no he tenido problema a la hora de compatibilizar esto con mi vida familiar. Pero es verdad que la palabra esfuerzo, tengo sensación de que eso es, en tu vida ha sido la palabra que te ha guiado para todo. Sí, claro, por supuesto. Sí. Pero bueno, cuando algo te gusta, vas a por ello y no te importa el esfuerzo. De ilusión, sacarle en este caso también, ¿no? Muchas. Y sacarle horas, quitarle horas al sueño y a otras cosas que igual he dejado, pero yo he hecho lo que verdaderamente quería hacer, lo he hecho. He estado en la escuela de padres, o sea, yo no he dejado nunca la educación de mi hijo, he pertenecido siempre al consejo escolar, o sea, que yo mi vida familiar no la he abandonado por esto, pero no sé, si he sacrificado algo, para mí no ha tenido importancia, yo he hecho siempre lo que he querido. Qué bueno eso. Sí. Hacer lo que uno quiere. Sí. De Plaza de la Juventud, ¿a dónde vas? Pues de Plaza de la Juventud surge con un profesor que nos daba las clases, que es Antonio Luis Ginés. Surge la idea de hacer otra asociación dedicada exclusivamente al relato corto, al cuento, al microrelato. Porque tú empiezas a escribir. Sí. Y bueno, pues nos juntamos 5 o 6 personas y dijimos adelante. Y así nació Mucho Cuento. En Mucho Cuento, pues tenemos talleres de creación literaria, tenemos un club de lectura, fomentamos en los talleres a que la gente escriba. De hecho, muchos participantes de los que ya han estado aquí en los talleres ya tienen obra propia. Y para nosotros es un orgullo que hayan pasado por aquí. Y bueno, también es una satisfacción muy grande que dentro de los libros que publicamos, ellos vean sus textos en un mismo libro donde están los mejores de España, porque mezclamos los relatos nuestros con autores consagrados de este género aquí en España. Porque lo que hacéis es que cuando se terminan los talleres se recopilan en un libreto. Sí, hacemos una antología con los mejores relatos del taller. Rosa, ¿por qué escribes? Pues la verdad eso no lo sé. Yo empecé gustándome la lectura y los libros, como ya te dije. Pero bueno, cuando yo llegué aquí al taller de, al Colegio de Educación de Adultos y no hacían por hacer resúmenes de libros o redacciones, cositas así, pues me di cuenta que no se me daba muy mal del todo. Y ahí empecé. Los mismos profesores pues me decían que estaba bien, que no. Ahí. Por aquí, por Mucho Cuento, pasa mucha gente, además con renombre. Sí. ¿Cómo lo has conseguido? Bueno, yo no lo he conseguido. Fue que Antonio Luis Ginés pues, se puso en contacto con José Luis Martín Portales, Juan Pérez Cubillo, Pepe Castillejo, Francisco Antonio Carrasco. Eran personas que escribían cuentos y muy interesados también por la literatura. Y Antonio Luis Ginés pues, pensó en mí. No sé, porque eso, la verdad, eso es una incógnita, eso no lo sabré en la vida, porque pensó en mí. Y empezamos ya a trabajar la asociación Mucho Cuento, despacito. Ya llevamos desde el año 2006, creo que fue. Y bueno, ya llevamos con este, me parece que son 19 publicaciones. Hemos presentado en la Talia a muchos escritores que han venido aquí a presentar su libro. Hemos hecho un homenaje recientemente a Rafael Mir, con motivo del libro este que le ha editado la Diputación, que lleva una antología completa de sus cuentos. Y pensamos que otra cosa que podríamos hacer desde Mucho Cuento era eso, hacer un homenaje a estas personas que han dedicado su vida a este género.
Rosa, ¿cómo se consigue prácticamente no haber ido a la escuela y pasar a escribir y a editar? Porque el aprender no tiene fecha. No se puede decir yo como no fui a la escuela de pequeña, ¿no? Tú puedes No puede ser aprender. una excusa. No, tú puedes aprender siempre. De hecho, nunca se acaba de aprender. Tú estás aprendiendo cada día. Y pff, malo el día que piensas que ya lo sabes todo. ¿Esa es tu máxima? Siempre, hay que estar aprendiendo siempre, de todo. Ponerse al día con las nuevas tecnologías, con todo, siempre. Los no, 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 no valen. No, para nada. El no, no quiero yo que exista en mi vida. Aunque no a veces es muy importante también, ¿eh? También te delimita y te Para otras dice, cosas. está claro, eso está, lo tenemos claro las dos. Y de repente resulta que eres la pregonera de la verdadera Fuensanta. Eso sí que fue una sorpresa. ¿Qué tal? Sí, porque es una de las cosas que, al no ser de Córdoba, no ser nativa en el barrio, no sé, para mí era una cosa impensable que yo llegara a ser pregonera de la Fuensanta. Pero como a mí me gustan los retos y yo no le digo a esas cosas que no, porque a mí me gusta superarme y yo digo, pues, ¿por qué no? Me esfuerzo y lo hago. Y bueno, me he tirado todo el verano ahí dándole, mirando pregones de otras personas que han pasado por ahí, aprendiendo y bueno, pues no sé si salió bien o mal, pero. Salió muy bien que te escuchamos nosotros. Una referencia que haces constantemente es a tu vida pasada, a tus recuerdos y a tu abuelo. Sí, claro, porque yo me recuerdo de pequeña sentada en sus rodillas y él me enseñaba a leer y a escribir, y luego por las noches me leía cuentos o me contaba historias, y para mí fue entrañable porque pienso que él tiene mucha parte de culpa o de responsabilidad Responsabilidad. y que a mí me gustara esto. Yo recuerdo todas las noches escuchando historias a mi abuelo. Qué bonito. Sí, la verdad Es que sí. importante entonces contarle y decirle a las personas que sí que se puede. Sí, por supuesto. Lo que hay es que querer. Pero poder se puede siempre. Porque el tiempo es solamente organizarse. Yo dedico a esto tantas horas, a esto tantas, y ya está, organizarse. Y hay tiempo para todo. ¿A dónde va Rosa Galisteo? ¿Que a dónde voy? ¿A qué te refieres? Yo no tengo tampoco grandes. Además, esto ya me ha llegado un poquito más mayor y bueno, pues yo pienso que. Ahí te voy a llevar yo la contraria, ¿eh? Yo no tengo metas tampoco ni aspiro a ser. Con hacer lo que me gusta y es lo que estoy haciendo, con eso me doy por satisfecha. Con ver a las personas que están en los talleres y que las veo ilusionadas, que cómo vienen, cómo no se pierden ninguna clase. Eso es lo que a mí me ilusiona y no aspiro a tampoco más. Mi padre tiene una pregunta siempre que me dice, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Eso te voy a preguntar yo a ti. ¿Qué quieres ser Rosa Galiste cuando seas grande? Yo me gustaría haber sido una buena persona. Con eso tengo bastante. Sí, de verdad. Dormir con la conciencia tranquila de que si alguien se ofendió conmigo, pues fue porque lo hice sin querer. Pero mi meta es ser buena gente, ya está. Es lo que mis padres sí me pudieron enseñar desde pequeña. ¿Qué crees tú que vamos a aprender contigo hoy? No, conmigo no vais a aprender No, nada. hombre, Vais a claro. aprender de todo en el taller. Bueno, de mí nada. Simplemente que veáis a lo que yo me dedico y con lo que soy feliz.